Es costumbre para decenas de moradores de las comunidades aledañas a la parroquia de Julio Andrade los días domingos llegar hasta la feria a realizar las compras. Llegó don Nelson como cada 8 días en su camioneta. Tras 20 minutos de haberla dejado estacionada en pleno centro de la ciudad, esta desapareció sin que nadie le diera razón de quién se la llevó. Unos 25 minutos, exagerado, cuando ya salimos de las compras, ya cuando ya me di cuenta ya dónde estaba, ya no. Claro, ahí ya medio a lo que llegué, justamente había estado donde la dejé, ocho vehículos. Ahí estaba un señor subido y ahí le pregunté y dijo que ha estado esa parte vacío, dijo. Entonces él se ha cuadrado. Inmediatamente, con gran desesperación, solicitó a sus compañeros ayuda, pues lo que los delincuentes se llevaban era su herramienta de trabajo. Cerca de $12,000 que los obtuvo con gran esfuerzo es el precio. La policía activó inmediatamente la clave 3, bloqueando los accesos, lo que permitió recuperarla. A pedir ayuda a los amigos, justamente, ahí que me den llamando a la policía, todo, y a ese rato ya se hizo la bola. Ya que estaba cerrado los pasos por todos lados y justamente ya nos fuimos por la parte de atrás así bajando y justamente ya le veo ahí ha estado caída en un hueco alzado esto de atrás. Claro, yo le ocupo de mañana y tarde para una lechecita, o sea, sin eso no se puede movilizar, unos 12,000 más o menos. La solidaridad de sus amigos y compañeros se vio reflejada hasta el final. Ellos estuvieron acompañándole. Afortunadamente se la pudo recuperar. No sería la primera vez que los delincuentes esperan los días domingos para buscar sustraerse los vehículos. Claro, imagínense el susto que nos llevamos acá. Él es un buen amigo. Y no es primera vez, ¿verdad? Esto que pasa aquí en Julio Andrade. Ya son de nosotros somos de la parroquia Pioteri. Justamente se sustrajeron un trooper de aquí mismo de Julio Andrade. Nosotros somos del campo, salimos a hacer nuestra remesita, la comidita y siempre nos pasa esto. Entonces de aquí en adelante pues esto nos sirve de experiencia para asegurar mejor los carros o venirnos mejor ya de pasajeros, no va a haber otra alternativa más, pues porque así estamos fregados. Lamentablemente no se pudo hacer la captura, al parecer dos serían los supuestos delincuentes que al verse acorralados la viraron y se dieron a la fuga. Quienes los miraron dieron la descripción y la policía estaría tras sus pasos. Que se encontraba estancada en la parte posterior de el estadio de Julio Andrade. Prácticamente nosotros siempre estamos patrullando las 24 horas, estamos pendientes del llamado de la ciudadanía. Bueno, por versiones de una vecina del sector, se tienen las características de las personas a las cuales vamos a hacer las investigaciones pertinentes para dar con los causantes de estos daños. Imágenes de José Cedeño, Miriam Enríquez, El Informativo.